Hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a orar por el inicio de este servicio. Pueden cerrar sus vistas. Vamos a orar. Señor, te pedimos por este inicio del servicio de la escuelita dominical. Señor, te pedimos que nos guardes, nos protejas, nos bendizcas. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En tu reino. En tu reino, oh, tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, oh, tu reino, nada es imposible para tu poder. Que tu reino, hermano, buenos días. Hermano, buenos días. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar para iniciar la parte principal, la palabra de Dios. Para eso le pedimos que por favor inclinen sus rostros y cierren sus vistas. El día de hoy se tomó examen oral a los niños y vamos a responder. Que el Señor nos ayude. Señor, en esta mañana estamos ante usted, muy agradecido por este día, por todo lo que vivimos. Gracias. Perdónanos, Señor, cualquier error y sigue, por favor, ayudándonos. Siempre te lo pedimos todo
con mucho respeto y amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, el día de hoy el tema que vamos a ver es preguntas y respuestas. Gracias a la respuesta de cada uno de ustedes, nos obliga en amor a ayudarlos con las respuestas. Y para eso vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 6. Juan capítulo 3, versículo 6. Si pueden tomar asiento, por favor, cada niño en su asiento, en su lugar. Juan capítulo 3, versículo 6. Dice así: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, tomen sus asientos. Estos asientos están vacíos. Si pueden sentarse, por favor. ¿Y por qué tocamos este versículo? Porque la primera pregunta que hicimos a muchos fue: ¿qué es el Espíritu Santo? Entonces, para eso vamos a hablar del mundo espiritual. Del mundo espiritual, que es importante para todos nosotros, el mundo espiritual. Bien. Me ayudan ahí con la cámara, que no se vaya a mover. Bien, el mundo espiritual, niños, présteme atención. Me están mirando, ¿verdad? Lo que vamos a hablar hoy es algo muy interesante, que a muchos les ha costado años entender. Y hoy día una niña nos dijo: a mí me gusta la escuela dominical porque aquí me explican como para que yo como niña pueda entender. Y eso es lo que se quiere. Cuando yo escuché eso, yo sé que la hermana Belén sintió lo mismo que yo. ¿Qué es? Que Diosito está ayudándonos. Porque la importancia nuestra es el alma. El alma de ustedes, nuestra alma, nuestro crecimiento. Entonces, niños, mírenme, por favor. Ahorita estamos, ¿en qué año, niños? 2022. Muy bien. Este año 2022 empezó como toda numeración, empezó aquí cuando vino Jesús al mundo. Es por eso que en los libros ustedes leen después de Cristo y antes de Cristo. ¿Cuándo llegó Cristo? Cuando nació. Él fue crucificado a los ¿cuántos años, niños? En el año 33. Entonces, así ha ido pasando los años. ¿Qué tiene que ver con lo espiritual? Ahorita les explico. Hermano, pero la pregunta fue: ¿qué es el Espíritu Santo? Bien. Pero si usted retrocede el tiempo, no solamente es antes de Cristo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. En la Biblia,
y del Nuevo Testamento. Estamos simplemente explicando cómo se ha venido desarrollando todo el tiempo en este mundo donde nosotros vivimos, en un país llamado Perú. Usted sabe que Dios es eterno, ¿sí? Si me miran, les agradecería bastante para que yo no me distraiga buscando sus miradas. Ustedes han escuchado del Edén, ¿verdad? Del paraíso, Adán y Eva, ¿verdad? Al inicio han leído que en 6 días creó Dios al mundo y el séptimo descansó. Acá está, 6 días y el séptimo descansó. ¿Sí? Ustedes deben saber cuánto vale un día para Dios. ¿Sí, hermano Jesús? Mil años. Un día de Dios es 1000 años para nosotros. Cuando hizo esta creación, todavía no había el tiempo. Ustedes deben saber que después, en este espacio, hubo el jardín del Edén. Y acá estuvo Adán. Y usted ha leído en la Biblia que de Adán salió Eva. Y ustedes saben de la serpiente. Y ustedes saben que ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Hasta ahí estamos bien, niños, ¿verdad? Eso está en la Biblia. Él fue expulsado. ¿Por qué? Por la desobediencia. Desobedecieron y fueron expulsados. Muy bien, vamos a hablar ahora del mundo espiritual. De aquí en adelante entró el pecado. Por el pecado entró Jesús. Me ayudan los jóvenes con los niños, ¿sí? Para que el orden en el servicio. Entró la muerte. Entró el tiempo. No había en el jardín del Edén. No había muerte, no había pecado, no había tiempo. Entonces, de aquí para atrás, de la desobediencia antes de, había eternidad, no había tiempo. Infinito, no había tiempo. Como no había tiempo y no había muerte, Adán no envejecía. Adán no envejecía. Cuando usted lea en la Biblia a los cuántos años murió Adán, esos años les fue contado desde aquí
en adelante, porque hacia atrás él no envejecía. No había muerte, no había canas, no había hora, reloj, no había nada. Muy bien, ahora hablemos de espíritus. Mire cómo, niños, la eternidad. Si nosotros nos metemos aquí, en este espacio, en este momento, vamos a ver cosas sobrenaturales y maravillosas, porque aquí existía, desde antes de la fundación del mundo, Elohim. No había nada. No había nada. Y esto va a ser, puede ser pregunta. ¿Quién sabe después? O quién sabe en el próximo servicio. Si ustedes no prestan atención, pueden salir jalados. Acá no había tiempo y acá estaba Elohim. El que existe por sí mismo. No había nada, no había ni los 6-7 días, nada más. Estoy yendo más atrás todavía. No había nada. Y él que era espíritu. Vamos a hablar del mundo espiritual, Adrián. Espíritu. Después, más adelante, si usted lee la Biblia, va a escuchar la palabra Dios, que tiene un significado. Pero él sigue siendo espíritu. Va a escuchar en el Antiguo Testamento Jehová. ¿Qué significa? El que habita con su familia, pero él era espíritu. Usted miraba a Moisés hablar con Jehová, y Jehová se manifestaba a través de velos. La columna de fuego era un velo. Pero Dios es espíritu. Llegó Jesús. Lo voy a dibujar. Juan 1:1. No, míreme. En el principio era el verbo. El verbo en el principio, aquí, atrás, antes de todo esto. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Míreme, niños. Esto está precioso. El verbo es la palabra, verbo en hebreo es logos, en el principio era el verbo, era con Dios y el verbo era Dios. Si yo digo en el principio era el verbo,
el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim, no miento, porque la palabra Dios empieza a existir cuando hay quien lo adore en la tierra. Niños, Luz María, ¿me ves? Les conviene mirarme porque yo estoy dando la respuesta a una de las preguntas y a las próximas posibles preguntas de exámenes orales que ya vamos a tomar. ¿Sabe por qué es importante que tomemos un examen oral? Porque ahí nosotros podemos conocerlo mejor a ustedes. Si usted se ha dado cuenta en el examen oral, ha tenido varios objetivos. Usted puede saber de memoria las cosas, pero le hemos hecho preguntas para saber su opinión, que es diferente. Muy bien. ¿Saben por qué a Jesús le dicen que Él es la suprema deidad? ¿Saben por qué, niños? Le estoy diciendo algo que le va a ayudar mucho. Mucho hemos querido saber qué es la deidad, qué es la suprema deidad. A ver, Él es Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Carne. El Verbo, la palabra, el Logos, se hizo carne. Así que cuando un niño me respondió que Jesús es Jesucristo, está aprobado. Otro niño me dijo, Jesús es el Hijo de Dios. Está aprobado. Si hubiese dicho que Jesús es el Hijo del Hombre, está aprobado. Pero eso ya son estudios posteriores. ¿Por qué Jesús es la suprema deidad? Suprema, no es deidad, es suprema deidad. ¿Saben por qué, niños? Porque en Él estaba el 100% de Dios. Todos sus atributos, todo el Espíritu Santo, todo estaba en Él. En nosotros no. En nosotros hay una parte, un poco del Espíritu Santo y de a poco. Es por eso, niños, niñitos, lindos, hermosos. Una de las preguntas fue, las tres etapas de la gracia y la estatura, ¿verdad? ¿Por qué enseñamos eso, niños? Ahora, dentro de Jesús estaba el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. ¿Desde cuándo existe? Es eterno. No tuvo principio y no tiene fin. Porque Dios es un espíritu. Es por eso que vamos a hablar del mundo espiritual. Yo estoy haciendo todavía una pequeño resumen. Miren, ¿qué dijimos de las tres etapas? Miran, ¿no? Niños. Y dibujamos así. El corazoncito con la serpiente. El corazoncito sin serpiente. El corazoncito con la paloma.
¿Recuerda? Así se crece. ¿Se acuerda? Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y de ahí sigue la pirámide. ¿Se acuerda? Que hablamos. ¿Sí? Cuando lleguemos acá, nos vamos en el rapto. Si no llegamos aquí, no nos vamos en el rapto y nos quedamos como parte de la Virgen Fatua. Aquí, para irnos en el rapto, hay que llegar hasta acá, hermana Alexandra. Si no llegamos hasta aquí, no podemos pasar con 19. Hay que llegar, acá hay que llegar, para el rapto llegan con 20. ¿Por qué preguntamos esto? Fe, virtud, ciencia, templanza, temor de Dios, amor fraternal y amor divino. Si me equivoco, me corrigen. Bien. Es fe, virtud, ciencia, templanza, temor de Dios, paciencia, amor fraternal y amor divino. Sí, paciencia, de ahí amor fraternal, temor de Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le preguntamos por el bautismo? Niño, niña, ¿qué decisiones han tomado acerca del bautismo que hemos enseñado? Porque el bautismo es acá. Acá, recién, acá. Abigail, recién acá. Ese bautismo en agua. Bautismo. En agua. Muy bien. Ahora, hoy día hemos leído un versículo. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es. ¿Tienen el versículo? La palabra Espíritu, hay un Espíritu con mayúscula y el otro con minúscula. Vean su Biblia. Están leyendo su Biblia, ¿no? ¿Cuál es la? Dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si me ayuda, hermano Fabián, en voltear la pizarrita, porque estoy con el micrófono en la mano y la tengo ocupada, no debo soltar el micrófono, entiendo. Ven, hay un Espíritu con mayúscula y un Espíritu con minúscula. ¿Es un error de ortografía? No. Cada vez que usted lee en la Biblia, hermana Abigail, Espíritu con mayúsculas, es porque está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, hermano Adrián, hermano William, hermana Génesis.
Y cuando es con minúscula es lo que vamos a explicar. Todo, así como hay un mundo natural, hay un mundo espiritual, niños. Gracias, hermano Fabián. Cuando usted es bebito, esta es su mamá, está embarazada. Sus dos piernitas, su barriguita, ese piso. Está embarazada. Disculpen, no sé dibujar. Tiene, unos han nacido a los 7 meses, otros han nacido a los 9 meses. Eso es indistinto. Usted está acá adentro. Un bebito. Cuando usted nace, ni bien su mamá está en una camilla, su mamá está echada, está dando a luz, acá están los doctores, y en eso sale un bebito. Acá hay varios doctores preocupados, atendiendo enfermeras, y en eso salió un bebito. Qué lindo bebito. Ahí éramos bonitos todos, ¿no? Salió el bebito. Hemos leído que todos los que hemos venido a este mundo estamos, ¿qué? Hemos nacido en pecado. Estamos fuera todavía de las cosas de Dios. Llegamos con una vieja naturaleza. Este niño llega con una vieja naturaleza. Desde que salió ya, ese niño, la serpiente, todos, pero en él tiene alma. Mi alma no es tu alma, Adrián. Cada uno tiene un alma distinta, ¿cierto? Y cuando nace, el doctor le mete un golpecito al bebito y el bebito llora. Espíritu, voy a poner con minúsculas ya para no confundir. Espíritu, que es la vida. Y usted camina desde entonces con su cuerpito, su alma y su espíritu. Y usted empieza a crecer, niños. Primero gatea. Gatea, gatea, pero más grandecito. No sé dibujar, estoy dibujando un perrito, creo. Gatea, de ahí camina, de ahí crece y va creciendo. ¿Sí? Su cabellito, de ahí se hace viejito. O ya tiene hijos, tiene sus hijitos a su costado. De ellos crecen, ya usted se hace viejito con su bastoncito. Ya en todo ese tiempo, aquí, aquí, aquí y aquí, usted tiene alma, tiene cuerpo, tiene espíritu. Pero en el mundo espiritual, vamos a imaginar que este de aquí tiene de 7 a 12 años, ¿ya?
O sea, así como ustedes. Vamos, estoy llegando a ustedes, ¿ya? De 7 a 12 años. Es este de acá. O sea, ustedes. De 7 a 12 años, usted tiene su espíritu. Y en el mundo espiritual, una gripe, una enfermedad, es espíritu. Todas las enfermedades, niños, son espíritus. Ese es en el mundo espiritual. Pero el Espíritu Santo siempre está dispuesto a cambiar su vieja naturaleza. Entonces, este niño o niña de 7 a 12 años necesita que su espíritu, que su vieja naturaleza, cambie a una nueva naturaleza. ¿Usted quiere combatir espíritu? Todas las enfermedades son espíritus. El diablo es un espíritu. El que ha nacido del espíritu, espíritu es. El que ha nacido de la carne, carne es. Ahora miren, me están mirando Luz María, después yo voy a hacer las preguntas. Miren, usted tiene dos opciones. Si usted cree, quiere seguir el camino de Dios, el camino de Dios, tiene que pasar por las tres etapas de la gracia y la estatura de un varón perfecto. Si no quiere, seguimos así, con la serpientita. Esta serpiente también crece. Si usted sigue creciendo y no crece en las cosas de Dios, si no crece Dios, ¿quién crece? Esta vieja naturaleza también crece, niños. Si usted no sigue las cosas de Dios, cuando tenga 15, 16 años, puede venir a fumar, puede fornicar, puede venir pruebas que los jóvenes pasan y ustedes todavía no. Entonces usted tiene que tomar la decisión, niño, qué importante es. No es solo saber qué es el Espíritu Santo. ¿Para qué es? ¿Para quién es? Cuando usted vea esto de aquí, decida, usted va a tener una vida mejor para Dios. Es por eso que preguntamos y hemos enseñado, niños, el bautismo.
¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué es el bautismo? Esa fue otra pregunta. Usted tiene que evaluar si va a pasar por ahí. Es un acto de amor de usted para nuestro Creador, nuestro Padre, reconocimiento de lo quién es Él. Es aceptar que hemos fallado y que nosotros queremos cambiar. Si pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a orar. Si pueden inclinar sus rostros y cerrar sus vistas. Señor, en esta mañana te agradecemos por todo lo que usted nos ha ayudado. Padre, he tenido la oportunidad de escuchar con la hermana Belén a cada niño acerca de lo que piensa con respecto al Espíritu Santo, con respecto al bautismo, con respecto a Jesús. Ayúdanos, Señor, a que sigamos creciendo, sobre todo en lo espiritual. Perdónanos, Padre, cualquier error, y sigue ayudándonos, Señor, para que los domingos hayan servicio para los niñitos. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos siempre con mucho respeto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, queridos niños. Pueden tomar sus asientos. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Solo.
que tenemos un especial de nuestra hermana Stephanie. Dios las bendiga. Padre, soy un joven débil, sí, lleno de fallas, en un mundo de maldad, pero sé que tú me guardas, sí. Cuidas de mis pasos, estoy confiando en ti. Hermanos, pueden parar, vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias por estar bien, por el bienestar, por todo, Señor. Ahora te pido que bendigas las ofrendas, Señor, te lo pido. Bendice al que da y al que no tiene. Igual bendícelo, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi fe en él. Muchas veces sí, Dios ha hablado aquí de distintas formas y sazón. Pero en esta edad, su promesa dio de sacar un pueblo para eternidad. He vivido, sí, esperando ese momento.
y todo mi ser está descansando en su palabra hoy. Mi fe en él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual, de la eternidad algún día romperán carruajes y a su presencia ángeles me llevarán. Mi fe en él me sacarán de aquí. Nunca oí de una promesa igual, de la eternidad algún día romperán carruajes y a su presencia ángeles me llevarán. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Primero que nada, queríamos agradecer al esfuerzo de cada uno de ustedes en estos exámenes, en estas prácticas que hemos estado dando continuamente, y decirles que tienen que seguir preparándose, porque al igual que en el colegio, esto sigue siendo un estudio para nosotros sobre la Biblia, sobre Dios, sobre conocer sobre nuestro Padre amado y seguir adelante. De esta manera también quisiera cerrar este servicio con una oración. ¿Podrían inclinar sus rostros? Gracias, Padre, por este día que nos has brindado, Señor, por haber permitido que a través del hermano escuchamos su palabra, Padre. Te agradecemos por estas prácticas y estos exámenes que estamos dando continuamente, Señor, para conocer más de usted, Señor, para que nosotros, los jóvenes, los hermanitos, los pequeñitos, conozcan más de usted, Padre, de su palabra, Señor. Te agradecemos por el apoyo que estamos teniendo de cada hermano acá con ese proyecto de los niños de Jesús. Y pues te lo pedimos que nos sigas bendiciendo en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en todo, Señor. En el nombre amado de Cristo Jesús. Amén.